Levántese, hombre, levántese. Chami. Puchica. Esta mecha come frijol. Esta mecha se ve que está sequita. Está toda seca, pero esta mecha come frijol. Puchica, ya me. No, hombre. Me queda la bruta, mira, ¿eh? No, ya me. Reaccione, hombre, reaccione. Chami. Pum, chica, que ni gente hay para llamar a... ¡Ey! ¡Alguien me ayuda! Reaccione, Yami, vamos, Yami. Vamos, vamos, vamos. Bien, con nadando. Pum, chica. Vamos, Yami, vamos, vamos, Yami. Yo sé que usted puede. Reaccione, reaccione. Eso, eso, eso. Vamos. Trate de pararse un poquito. Vamos, Yami. Vamos, Yami. Sea un poco, sea fuerte, sea fuerte. ¿Y qué le pasó, pues? Es que ya rato tengo de... caminando. Solo está muy fuerte, cuando venía aquí en el puente empezaron a hacer mareo. De comprar vengo. Oh, chica, ya mi usted mejor hubiera variado el camino, hubiera agarrado allá por otro, por el río, ¿ve? Pero como no me quería mojar los pies, me mover por el puente, pero esta fue mala decisión la que tomé, venirme por el puente. Usted sabe que una vez me comentó que le hacen daño, le hace feo andar en estos puentes así de maca. Sí, la verdad. Pero no puede. Chica, Yami. Y ahí es cuando me agarró más mareo. Si no me hubiera encontrado ahorita aquí, a ver qué hubiera pasado. ¿Me hubiera golpeado? Sí, ya me imagino. Porque yo no aguantaba ya. No, Yami, le. Chica, usted se hubiera pegado una golpeada. Lo único que esas tablas no, se miran algo raspaditas, no miran tan cantura. Bien, se hubiera pelado la nariz. ¿Cómo me va a golpear? Sí, aquí? Sí, va a golpear. Está bien peligroso aquí, ¿qué tal me caía también del puente? Puchica. Pero gracias, Juan, que gracias a usted pues no me golpeé en nada y me ayudó, porque la verdad ya iba directo para el suelo y a ver cómo hubiera quedado después. No, hombre, no se preocupe, de gracias a Dios que iba pasando yo por acá. Sí, la verdad. Si no hubiera pasado de acá, a ver qué hubiera pasado. Sí, Juan, gracias. Pero ya se siente mejor ya. Sí, es que ya me siento ya mejor. Más que este pelo ya le voy a pegar una gran mochada, que lo tiene grande. Le hace gran calor esto ya. Sí, ya como por el sol que viera que ya no aguanto. Tendría que usar una sombrilla o algún paraguas para poner en el sol. Sí. Ay, sí, me siento bien mal, ya. Yo sé que sí. Oye. Sí. Como venía caminando rápido, yo la vi, sí, que venía. Sí, que allá abajo venía, yo quería llegar ligero a la casa porque yo no aguantaba, la verdad, yo quería llegar. Pero ya no voy a parar. Trate de levantarte un poco. Chica, ya. Sí, ya, gracias. No, hombre, no se preocupe. Usted sabe que cuando... yo soy su amigo y cuando voy pasando, pues yo a cualquier persona ayudo y... y en esta ocasión se me dio a usted, pues. Sí, no, gracias, Juan, de verdad. No, hombre, no sí, se preocupe. Pero. Se lo agradezco de todo corazón. No, hombre, no se preocupe, ya. Que no sé qué hubiera pasado. Es que para otra vez sí trate de evadir este camino. Ya va a lo bien solo. Sí, la verdad. Porque sí, este puente de Lule está feísimo. ¿Ya se siente bien? Bueno. Ya me recuperé bastante. Sí, yo veo que ya está agarrando colorcito. No, sí, pero yo gritaba ya, Yami, ¿por qué la que se ve? Es que gente, Yami, que Mariela, que no sé qué, que no sé cuándo, yo gritaba. Sí. Pero nadie me escuchó, como esto está solo en este lugar aquí, solo es demasiado. Pero es que venía rápido para llegar ligero a la casa, que alguien me diera de la casa para que saliera a encontrarme. Sí,
sé, pero escúchita. Sí, pero le falta, sí, se lo agradezco. No, pero no se preocupe, ya usted sabe que nosotros somos buenos amigos y ya sabe, bueno. Cuando yo tengo la oportunidad, yo le voy a ayudar en lo que sea. Usted sabe que ahí sí, estamos. Sí, yo sé que cuento con usted. Claro que usted sí, es un amiga. Gran amigo para mí, pues, y yo sé que usted está dispuesto a darnos cualquier favor que yo le claro pida. Claro que sí, usted me diga, esto por favor necesito, yo se lo hago. Sí, porque usted por eso yo se lo agradezco mucho que haya venido usted por aquí para encontrarme, porque la verdad yo venía desesperada ya, porque no aguantaba y quería llegar a la casa de los jefes. Y eso fue lo que me molestó más, porque sí. Venía demasiado rápido. Venía rapidísimo, sí. Corriendo casi venía. Yo la vi que venía, chica, dije yo. No, sí, demasiado. Sí, más con este gran pelo. Ya le hubiera dado una cortada, hombre. Uh-huh, ya me voy a tocar. ¿Ya merece? Uh-huh. Sí, gracias. No, hombre, no se preocupe. Uy, chica. De verdad, muchas gracias, oiga. No, ahí estamos siempre. Uh-huh. Sí, yo creo que puedo contar con usted. Entonces yo, ¿qué están haciendo ahí ustedes? ¿Qué están haciendo ahí? ¿Qué eso, eso? ¿Verdad? Como le decía, yo soy el culpable, ¿verdad? ¿Ah? Yo no estoy haciendo nada, Juan. Y usted también, Juan. Usted no moleste, no, Chepe. No, si yo lo pide bien abrazadito. Dígame, sí, dígame abrazado. Que no es mentira. Sí, estaba abrazado, no le estoy diciendo. Ah, usted cállese también. No puede, tengo boca para hablar, pues. Nada, Diana. No voy a callar si nada. Si quieres saber lo que pasa entre nosotros. Y usted, ¿dónde venía? ¿Qué andaba haciendo? De comprar vengo. Ah, a mí me interesa eso. ¿Ah? Sí, ya sé que no le importa nada de mí. Bien me importa a usted, pero tampoco me importa que otro lado. Véalo, ¿cómo es? Usted cállese, animal cizañoso. Cizañoso, cállese. Usted es la propia, no, condenada, viejo, usted es no. La propia. ¿Qué es lo que anda haciendo, Diana? Yo venía dígame. A comprar. No, venía Diana. Y ayer no. Me vine a desmayar. ¿Por qué me corren? ¿Por qué me corren? Me ayudó y eso es lo que estaba agradeciéndole yo. Yo no me le estoy corriendo. ¿Qué le van haciendo para allá, pues? Lo que pasa es que usted mucho leía el valiente y como que lo va a hueler. Como hoy no anda su sombra negra cubriéndolo, va. Por eso ya se va cubriendo en ella. Dios. Dios. ¿Dónde veían? Deje eso. Déjelo. No me tire eso así, oiga. No, Diana, que ¿cómo quiere que me sienta yo? ¿Cómo quiere que lo sienta celo? No, no, Diana, entiéndame, por favor. Demasiado. Usted cállese, Juan. De veras que sí se pasa demasiado, bien. No. Gracias, Juan. Sí, y cuando, sí. Cuando yo soy detallista con usted, para... me da gracias. Sí, siempre se lo agradezco. No, y eso es lo que iba a hacer para conquistarme de nuevo, ¿ah? ¿Eh? Eso es iba a ser, iba a hacer muchas cosas más. Pero cosas tampoco más. Me esperé esto que acabo de ver. No le ponga cuidado, llame. No te le ponga cállese. Cuidado, nada. Este boludo no entiende usted lo que es un nada. Gran, usted es un gran aprovechador de las situaciones, es Dios, la verdad. Chepe, usted no, porque no sabe. Yo porque sé le estoy diciendo. Usted no sabe nada, no Chepe. Sabe nada, no sabe, no sabe. ¿Por qué no sé si yo los he visto abrazados? ¿Entiendan? Sí, estábamos abrazados, Chepe. Primero, ¿ah? Yo, a mí lo que me interesa, lo que pasó antes no me interesa, lo entonces, que me interesa ¿ah? Es lo entonces, que vi de yo. ¿Ah? Yo vi de que la tenía abrazada. Sí, estábamos abrazados. Y toda, yo le estaba agradeciendo. ¿Ah? Todavía usted, ayer, Diana, usted no se meta que es problema entre ella y yo. Ella es mi amiga y yo la voy a defender también. Pero ella es mi esposa. Y usted le dice que es su esposa. Ayer usted me dijo que la reconquistara, va, eso ando haciendo yo buscándola, pero no mire, pensé la venirla a hallar así. Gran rollo, Flores le traía, mire. Otra cosa ahorita, también. Flores le traía. Me dijo que el único hombre, ¿me entienda? Solo por eso, ¿ah? ¿Y cómo rompe tan rápido las promesas, Diana? Si usted me acaba... Él mismo usted rompe cállese. Las cosas, Yami. Peor con... ¿En ya quién? Ve. No, hombre, Diana. Ya ve cómo la reconquista, va. Ya ve cómo la reconquista. ¿Sabes qué? Para estar viviendo así, solo peleando y peleando, mejor deme el divorcio, ¿ah? Yo se y lo doy. Mejor. Si eso es lo que usted quiere, yo se lo doy. Se va a sentir sí, mejor, no, Diana, si lo pide. ¿Sabes qué? Mire, aquí están las anillas. Yo no quiero eso. Quitando. Venga. Déselos a su amante, a su macho hipopudo. Tengo a mi amante, que es mi amigo, no es mi amante. Yo soy su amigo. ¿Y vos qué venís a quedar? No, déselo. Déselo de usted, pues.
Tenés todo controlado. Lo regalado es regalado y lo regalado no se le busca lado. Así que no puedes reclamar nada. No. Tenés todo controlado ahorita vos. Sí, pero sigo ya siendo no, no le hagas caso. No vistiéndome de mujer. Sí, ahí se ve. También Yami, no le hagas caso. El hombre de quién sos. Sigo, sigo siendo hombre de cualquier otra mujer que me salga. ¡Oh! Yami, no me voy a dar los anillos. Pues mire, ¿cómo la reconquista? Yo también puedo estar de otro hombre que me salga. Séalo, pero quédense, yo me voy. Vaya pues. Váyase. Se pasa. Le traía algún rollo de flores el bicho. No. Y me falta un detallito. ¿Qué pasa? Voy a ver solo, Gicho. Cuando voy vos querás, solo. Papá, cuando vos te querás. Te voy a ver solo. Y a donde querás. Venite, ahora como. Aquí mira, ahora, aquí, ahora como. Espérese, Yami. Ahora como ya tenés dos mujeres que te están cuidando, te sentís gallito, va. Ah, sí. Qué chulada. ¿Dónde está la otra mujer? Es mi pregunta. Ese es así guambador, hijo puya. Le traía algún esto no, como la está reconquistando. José se lo traía, pues. José se lo traía. No lo traía. La está reconquistando. No me ha traído nada. Como que él salió de la casa, dijo que conquistaba la otra vuelta, dijo. No, no, sí, Yami. Que me traía. Ese se pasa, la verdad. Me traía un problema. Es que si vos. No, esos son los problemas, le anda carriando. Pero le dije que mejor me dé el divorcio para así ya no estar peleando, ya. Tiene razón, Yami. No, pero yo le aconsejo que vaya a descansar, Diana. No, pero váyase, Diana, vaya a descansar. Sí, Juan. No se preocupe, ahí estamos. Nosotros gracias, siempre vamos a ser. ¿Dónde está Chepito? Gracias, Juan. No, pero salud, Diana. Salud, que lo vaya bien. Ya se despidieron. Sí. Ah. No, yo no sé. Voltea a ver, papá. Mire. Lo vamos a casar. Oh. Metí la pata. Hay charco. Metí la pata. Míreme. Estos hijos de Lule no bajan de 30 o 40 pesitos. 30 o 40 reales. Estos hijos de Lule, los vamos a mirar. Pero este como al igual, estaba engarruñado, bien engarruñado. Los aventó dárselos a tu amante. ¿Eh? Esto. Tome este. Yo quería el de la piedrita. ¿Eh? No, este hijo de Lule vale más. Como usted. A usted, hay lo que le den. Yo esto lo voy a vender. Ay, usted sabe cómo lo va a dar. Pero vamos a ir a una tienda a negociarlo. O algún mendiguito que ande con plata por ahí. Que ande con plata. Le vamos a sacar la chica. De perdida que la vamos a ganar. Sí, hoy andamos con este. Pero yo el que me levanté con pie derecho. Pero usted no quisiera casar conmigo. Ni que fuera mujer yo, desgraciado. Ay, ¿por qué no pon-? No, pues ya olvídalo. Solo yo me puse. Pues. Ya olvídalo. No, ya olvídalo, ya. Mire, yo voy a pedir unos 50 pesos. Sí, se lo dan. Es más grueso. Pero este boludo tiene un diamante. ¿Tiene, no? ¿Diamante es? Y este boludo no baja de 30 kiláteres. Pero fíjate, es diamante, fíjate, es chafa. No, de 30 kiláteres no baja. No, esa ese es un vidrio que lo hace igualito. ¿Crees? Sí. No. Si quiere agarre este mejor. Esto. Ay, se le cayó la piedra. Ah, sí, la piedra. No, me vaya a vender esto. Este es más grueso. Esa piedra es chafa. Reconsiderando que yo no hice nada casi, agarré este más grueso. Tome. Yo casi ni nada, si yo lo venía ahí de metido. No, bueno, no tanto así, va. Porque si es más grueso, más bonito. Si es más grueso. Agárrese ese, pues. Si esta piedra es el puro vidrio. Sí, el vidrio quizás. El puro vidrio. Claro, estas piedras no sirven. Sí, no sirven. Ah, ya, medio más chulo. Este bolule, 50 pesos, digo que iba a pedir, va. O 40. Sí, 50 pesos. 50, 50 pesos. Pesos. Sí, este bolule es más delgadito. Es un 30. Ah, sí, es la virolita. Sí, es la virola. Este es delgadito. 30 lo más que le van a dar. 25 pesos. Vamos, si quieres, vamos allá. Tal vez hayamos algún chiquito. No, cuídelo. No anda este volado, pues. Allí, mira. Allí amarre ese bolule. Amárrelo bien. ¿Mi? Eso. Yo este tipo de lule, solo porque esta puntita del cincho es algo puntuda, no se le mete, sino que le cabe bien. No, usted póngalo en el dedo, ay, ándelo así. Así de. ¿Sí? Ya con eso y con el vestido. Yo me puse vestido quizás. No, los dos, pero ya cállate ya. Hoy vamos a hacer plata. Oh, hoy el sí, mundo papá. Lo vamos a ver de otro color. Hoy vamos a ver el mundo de otro lado. Hoy vamos a hacer plata. Vamos a ver qué calle, vamos a ver. ¿Y dónde está Chepito? ¿Dónde pues?